Bai, kaixo arratsaldeon eta ongi etorri gaurko itzaldira. Dakizuenez, gaurko itzaldiak eta ziklo oso bat izango da, gaurtik hasi eta bost itzaldi izango dira guztira, Donostiako Udaleko Garapenerako Lankidetzak eta Katakrakek antolatua. Dain zuzen ere, eta beno, ba, gaurko itzaldia hemen ikusten duzuen ere ondoan Andres Arauzek egingo du, oraintxe azalduko dizuet bere kurrikulum luzea eta nondik norako bere ibilbidea. Esan ere, urrungo egunetan, azkar batean izango ditugunak oso interesgarriak baitira. Urrongo ostegunean, bueno, gaur hitze eingo dugu hain zuzen ere berarekin Andres Arauzekin da berak hitze eingo du bera Ekuadorretik andator eta hitze eingo dugu tituloa jarri dioguna haciendo frente a la deuda odiosa desobedeciendo a las instituciones financieras globales izango da. Beraz, ba bueno, zabalago azalduko dizuet orain nondik norakoa. Gero datorren ostegunean berriz Greziatik izango dugu gonbidatua Movimiento 136-tik, eta bertan itzengo da referéndum legal contra la privatización del agua. Eta datorren asteari begira, izango ditugu besteak beste gai bat, Internet Euskal Herria, propuestas y experiencias para una defensa desobediente global del conocimiento comunal en la era digital, jarraian izango dugu urrungo unean lurraldea, territorio Sao Paulotik, bertan etorko zaizkigu Movimiento Sin Tierrako kideak, Maria Altzerina Carneiro Montelo hain zuzen ere, ocupando el campo, ocupando la ciudad, itzaldia izango da, eta azkenik osasunaren inguruan, osasunetik, Bartzelonatikan, experiencias de lucha en el hospital de Bellvitge, en Cataluña, un ejemplo de participación, hori da, democratización y control de la gestión sanitaria por parte de los usuarios. Eta Marta Carreras izango dugu Asociación Catalana en Defensa de la Sanidad Pública, kokidea. Baina esandakoa, hoy entre nosotros, gracias a todos y a todas por venir, hoy entre nosotros tenemos aquí a Andres Arauz, aunque veáis lo joven que es, antes le estaba comentando con lo joven que es el extenso currículum que tiene. Y es que Andrés es el subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir de las Emplades, que es la Secretaría de Planificación y Desarrollo, es delegado del Banco del Sur, fue autoridad del Banco Central del Ecuador y asesor en política financiera del Ministerio. Horrela ere, creador del dinero electrónico estatal, impulsor de las finanzas populares y solidarias, asesor durante la auditoría y renegociación de la deuda, mentalizador y partícipe de la auditoría a los tratados bilaterales de inversión y sistema de arbitraje. Eta hori guztia gutxi ez balitz, honez gain es profesor de la Universidad Católica de Guayaquil y el tema que allí da es la teoría financiera. Beraz, extenso currículum, asko daki, hitz egin behar duenaz, eta gaur bere gaia izango da, haciendo frente a la deuda odiosa, desobedeciendo a las instituciones financieras globales. Esan dakoa, orain berak hitzaldirako tarte izango du, 45 minutu, ordueten bueltan ibiliko da, eta gero galdera irikiak izango dira, zuek galderak egin ditzakezue, eta ba intentzio da hori, ez da, pixka bat, gero bitako nondik norako hori izatea, ez da, ba, zuek galderak berak erantzuna, eta bueno, ba, hitzaldia irekia izatea. Les estaba diciendo que un poquito después de tu charla, pues vamos a tener ya el turno de las preguntas, y bueno, que la intención es que sea, bueno, participar, que sea una conferencia, pero después también unas preguntas y que hablemos un poquito todos sobre el tema a tratar. Verás, con esto, Andrés, tu turno. Gracias. Bueno, muchísimas gracias acá al Ayuntamiento de Donosti por la recepción, por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y gracias por estar aquí presentes. Entonces, buenas noches con todos y con todas. Esta noche yo voy a hablar básicamente de uno de los bienes comunes más importantes en toda organización social, en toda sociedad, que es el dinero, y evidentemente también revisar un poco de lo que ha sido la experiencia ecuatoriana con relación al endeudamiento público, la deuda externa y las decisiones que tomó nuestro gobierno con relación a ese punto. La perspectiva desde la cual les voy a plantear esto básicamente es una perspectiva de un gobierno que es un gobierno de izquierda y que ha venido ejerciendo el poder durante 8 años ya en el Ecuador y justamente de una perspectiva de soberanía de nuestro Estado. Entonces, sin más, comienzo y luego me gustaría mucho poder recibir su retroalimentación, sus preguntas y poder esto convertirlo en un diálogo. Por esa razón abordaré la temática de manera más bien general,
y dejarlo cualquier especificidad para esta interacción futura. Bueno, quizás unos elementos generales para poner esto en contexto. El proyecto político del cual somos parte se denomina Alianza País. País es un acrónimo de Patria Altiva y Soberana y nació en el 2006 como un movimiento de movimientos, fundamentalmente liderado por académicos y militantes de distintas corrientes de la izquierda. En el Ecuador habíamos sufrido una crisis política de larga data, digamos, nos incluso llegaron a llamar un estado fallido, y con esta gran alianza se logró consolidar un nuevo proyecto político de escala nacional. El proyecto político se denomina la Revolución Ciudadana, es decir, tiene los derechos del ciudadano, de la ciudadana, su plataforma política. Y es así que en el 2007 se realizó una asamblea constituyente que tuvo un importantísimo proceso participativo y democrático convalidado en las urnas, en la cual se expidió la nueva constitución del Ecuador en el 2008. Entonces, los que estén interesados en conocer la hoja de ruta que nos hemos trazado en este proceso en el Ecuador, simplemente pueden remitirse a la constitución de nuestro país, en donde se plantean nuestras utopías, nuestras máximas, nuestros derechos establecidos constitucionalmente. Uno de los puntos más importantes de la constitución ecuatoriana en el 2008 es la definición del sistema económico, y dice expresamente que el sistema económico del Ecuador es social y solidario. Esto rompe con la filosofía económica de la economía social de mercado o economías de mercado, que era lo que predominaba en la construcción de los mecanismos económicos en América Latina, por lo menos durante un largo tiempo. Y expresamente la Constitución reconoce la conformación de tres grandes sectores en la economía: el sector de la economía pública o estatal, el sector de la economía capitalista privada y el sector de la economía popular y solidaria, que es realmente una gran esperanza para nosotros, en el sentido de profundizar esta economía popular y solidaria, su rol en el sistema económico en su conjunto, puede representar dinámicas alternativas de la lógica mercantil o capitalista. Entonces, eso es un poco el contexto de nuestro proyecto político. El dinero es un bien común, en nuestra Constitución está establecido como un bien público y evidentemente es también una institución social, es una convención social, pero lamentablemente a lo largo de la historia ha sido privatizado fundamentalmente por el capital financiero, por la gran banca, y ha sido dominado por instituciones hegemónicas. Poco tenemos que opinar los ciudadanos respecto a la lógica o las reglas que gobiernan el dinero. En ese sentido, el Ecuador ha liderado esfuerzos para transformar las relaciones sociales alrededor del dinero, planteando una nueva arquitectura financiera a nivel nacional, doméstica, a nivel regional, fundamentalmente en América del Sur, y a nivel internacional, a nivel global. Hemos tenido propuestas en todos estos sentidos. Y lo que yo quiero detallarles es la importancia de conocer los detalles técnicos del funcionamiento del dinero, tratar de eliminar un poco estas barreras al conocimiento respecto al funcionamiento del dinero y de cómo esos funcionamientos tienen impregnados en sí dinámicas políticas, dinámicas de ejercicio del poder que definen cómo se gobierna o cómo funciona la moneda. Un elemento clave de, digamos, cómo funciona el dinero el día de hoy en el sistema global del dinero es el rol que cumple el dólar de los Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Básicamente, todos los dineros, las monedas nacionales, incluso las monedas que se pueden desarrollar de forma complementaria o alternativa
en distintas organizaciones o proyectos sociales, terminan en última instancia subordinándose a la hegemonía del dólar a nivel global. Esto no se dio por ninguna coincidencia ni por ventajas técnicas en la construcción del dólar, sino porque luego de la Segunda Guerra Mundial, esto fue impuesto en los acuerdos de Bretton Woods a escala global, y luego de 1971 se estableció la completa hegemonía del dólar en la denominación de las transacciones internacionales y como unidad de cuenta de referencia de básicamente todo el resto de monedas. Siempre hablamos de cuál es el tipo de cambio respecto al dólar o la cotización de ciertas materias primas a nivel global respecto al dólar, etc. Entonces, el rol que cumple Estados Unidos en el sistema monetario global es fundamental y, como veremos, tiene una importantísima incidencia en cómo esto marca las relaciones económicas y políticas a nivel internacional también. Si concebimos esto como una pirámide, podemos entender al dólar y a la Reserva Federal de los Estados Unidos en el tope de la pirámide. Luego tenemos a unos organismos internacionales claves que son los que emiten las reglas del funcionamiento del dinero a nivel global. Insisto, reglas que los ciudadanos nunca hemos podido participar de forma democrática para aportar a su construcción, ni que se definen en las legislaturas nacionales, ni estaduales, ni de las comunidades, etc. Estos se definen en grupos cerrados y, por ejemplo, esas instituciones son el Fondo Monetario Internacional, institución también constituida a partir de los acuerdos posteriores de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods, en donde, por ejemplo, los Estados Unidos tienen poder de veto. En el FMI las decisiones no se pueden tomar si no cuentan con el voto de los Estados Unidos. Entonces, nuevamente vemos el rol hegemónico de dicho país en el funcionamiento del sistema monetario global. Y también una institución clave, muy poco conocida, como es el Banco de Pagos Internacionales, también conocida como el Banco de Basilea. Seguramente hemos escuchado, tal vez en la prensa, de las reglas Basilea II, Basilea III, que son los estándares bancarios. Bueno, pues es en esa entidad que es de propiedad de una serie de bancos centrales del planeta que establecen las grandes reglas de cómo deben funcionar los sistemas bancarios, las provisiones, las ponderaciones, los límites de liquidez, los requerimientos de solvencia. Es decir, una serie de normas que son fijadas por básicamente un comité de 20 iluminados que no tienen ninguna exigencia o necesidad de responder democráticamente a la ciudadanía. Este banco está ubicado en Basilea y tiene ciertas sucursales a nivel global. Y bueno, en el ámbito europeo, evidentemente el Banco Central Europeo cumple un rol clave en la definición del funcionamiento de la moneda a nivel de este continente. Y nuevamente ahí hay un gran déficit democrático donde los ciudadanos, primero que no entendemos el código, el lenguaje críptico que se ha diseñado para simplemente gobernarnos a partir del desconocimiento respecto a la moneda. Y segundo, que si aunque lo entendamos, hay cero posibilidad de incidir porque estas instancias no tienen ninguna forma de rendir cuentas de manera democrática. Ahí, digamos, es un espacio absolutamente cerrado para la sociedad y es ahí donde se gobierna una de las principales instituciones sociales, como es la moneda que utilizamos todos los días en todas nuestras transacciones. Siguiendo en esta pirámide debajo de la Reserva Federal, debajo de estos organismos internacionales, tenemos el rol de las monedas nacionales y los bancos centrales nacionales de cada país. En el caso de Europa, efectivamente, los bancos centrales nacionales han perdido su relevancia relativa, digamos, con relación a la que tenían antes de la entrada en vigencia del euro, pero incluso los países que tienen plena soberanía monetaria, esta soberanía está realmente acotada por las reglas internacionales que definen el FMI, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, que tiene todo un capítulo respecto al manejo de la moneda y de los servicios financieros, y un elemento muy importante que va a ser de mucha relevancia aquí
en España fundamentalmente, pero también en el resto de Europa, como son los tratados bilaterales de inversión. Ahí todos estos cuerpos legales tienen restricciones respecto a qué cosas no pueden hacer los bancos centrales de países soberanos respecto a sus monedas. ¿Se imaginan en estos tratados internacionales, en estas reglas internacionales, nos autolimitamos las posibilidades de utilizar la moneda o para promover el desarrollo, promover la actividad económica o cambiar ciertas relaciones de poder dentro de la sociedad? Debajo de esta jerarquía, también tenemos el rol del que cumplen los bancos o la banca en general, las sociedades que captan depósitos y colocan crédito. El dinero realmente, la gran mayoría del dinero en la economía no existe en términos físicos. Apenas el 3% existe en forma de billetes y monedas que están en sus bolsillos. La gran mayoría del 97% del dinero son registros contables en los libros o balances del sistema bancario. Entonces, la mayoría del dinero existe solo en formato contable y ha sido creado a través de mecanismos contables que no voy a detallar ahora, pero los podemos discutir con gusto, por el sistema bancario. Entonces, los bancos tampoco es que pueden actuar tan libremente. Bueno, hay algunos que sí actúan indistinto a pesar de los marcos normativos, pero las grandes reglas del funcionamiento del sistema bancario son dadas por Basilea, el Banco de Basilea, el Banco de Pagos Internacionales ubicado en Suiza. Entonces, ahí también vemos cómo se sigue ejerciendo este poder de esta pirámide de la hegemonía del funcionamiento del dinero. Debajo de los bancos tenemos ya al sector real, el sector productivo, las empresas, las cooperativas, los emprendimientos que son usuarios del dinero, pero que también llegan a crear dinero de cierta forma en los momentos que tenemos transacciones a crédito entre proveedores y clientes. Generalmente nos damos un crédito de proveedor que se llama, ¿no es cierto?, de 30, 90 días, y con eso también se genera una relación monetaria entre las partes, pero que tenemos muy poca incidencia respecto a cómo transarla o cómo manejarla. Y al último de esta pirámide estamos los 7.000 millones de ciudadanos, seres humanos de este planeta, que en toda esta construcción hegemónica del funcionamiento de dinero, básicamente no tuvimos ninguna participación. Sin embargo, utilizamos el dinero todos los días para hacer todas nuestras transacciones. Ni siquiera nos cuestionamos qué es el dinero, nos olvidamos que, ¿no es cierto?, son unos papelitos, un billete que dice 5, que dice 20, pero que intrínsecamente no tiene valor, sino que solo tiene valor por el hecho de que nosotros le demos ese valor. Y claro, por esta importantísima jerarquía del funcionamiento de la moneda. Terminamos utilizando medios masivos para transar este dinero, como los grandes monopolios internacionales de las tarjetas de débito, de Visa o Mastercard, de empresas que tienen ¿no es cierto?, predominancia en los flujos de dinero alrededor del planeta, y no le damos digamos, suficiente momentos para reflexionar sobre qué es que estamos haciendo al participar en el funcionamiento de este sistema. A respecto de esto, además, quiero comentar dos elementos que son muy importantes. Uno es cómo se hacen las transacciones internacionales de dinero a nivel global. Y es que a nivel global, más del 95-98% de las transacciones internacionales se realizan a través de un sistema que se denomina SWIFT, que algunos habremos escuchado, y es un mecanismo en donde los bancos instalan un software, un programa informático para poder hacer las transacciones internacionales. Bueno, pues SWIFT no es un bien público, un común que le hemos creado en un acuerdo en las Naciones Unidas o en algún estándar internacional democrático. No, es una compañía privada que pertenece a 13 grandes bancos transnacionales y que además de manejar los protocolos de las transferencias del dinero,
tiene acceso a toda la información de las transacciones internacionales que se realizan en el mundo. Imagínense todo ese poder que se obtiene con toda esa información que maneja esta compañía. Y bueno, para poder enfrentar toda esta lógica de hegemonía, de dominación, hay ciertos ciudadanos que se han organizado y, por ejemplo, han conformado las llamadas ahora criptomonedas o monedas electrónicas como el Bitcoin. Seguramente habrán escuchado algo de eso. Pero el Bitcoin, lamentablemente, termina siendo funcional a este esquema dominante porque no formula un circuito de pagos, sino un circuito de especulación y acaparamiento. Y bueno, podemos también hablar bastante de eso si queremos dialogar eso al final. Pero este es el funcionamiento del sistema y el punto que quiero hacer aquí es el rol clave que cumplen estos organismos internacionales alrededor del planeta y lo poco que hemos participado la ciudadanía, no solo en conocer y entender cómo funciona esto, sino en poder incidir o cambiar las reglas. ¿Qué mecanismos tiene este sistema para, digamos, enfrentar a quienes nos osamos cuestionarlo o tratar de hacer cambios marginales respecto a su funcionamiento? Bueno, pues cada vez más se ha vuelto una política oficial del gobierno estadounidense de aplicar lo que se llaman ahora sanciones financieras internacionales. Y es aprovechar este poder monopólico que tiene el dólar estadounidense y el sistema transaccional norteamericano para poner sanciones de índole político o geopolítico a otros países. Incluso se utilizan otros organismos internacionales como el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, una organización de la OECD, para evaluar los sistemas de antilavado de dinero de los países. Y utilizan esos mecanismos para poner sanciones a los países que cuestionan el sistema. También utilizan a la OFAC, que es una oficina del Departamento del Tesoro, que es el equivalente al Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos, para imponer sanciones a los países y vetan las transacciones internacionales que se den a través de su sistema financiero. Y en lo último que han empezado a utilizar desde hace algunos años, particularmente desde 2010, si no me equivoco, es solicitar la información del SWIFT, de la empresa SWIFT, no solo para hacer inteligencia con toda esa información y establecer políticas de sanciones internacionales, sino que han presionado para que esta empresa, por ejemplo, como una sanción a Irán, le desconecten el SWIFT a todos los bancos de ese país, lo cual en términos efectivos excluyó a ese país del sistema financiero internacional sin que lleguen a poder realizar transacciones internacionales, al punto que Irán ahora tiene que utilizar el trueque para hacer transacciones con otros países o inclusive tener que realizar transacciones con el viejo fax y ya no poder utilizar los sistemas electrónicos. Entonces vemos que esto ya es una política, digamos, dura de que se aprovechan de la hegemonía que tienen sobre el sistema monetario global para utilizarlo como un instrumento de dominación geopolítica. Y esto lo que les estoy diciendo lo pueden encontrar con muchísimo más detalle y con toda la documentación de respaldo en un libro que escribió un ex subsecretario del Departamento Antiterrorismo del Ministerio de Finanzas de Estados Unidos, que se llama Treasury's War o la Guerra del Tesoro, de Juan Zárate, es este funcionario. Y se refleja la importancia también de esta nueva política internacional en el nombramiento reciente del el líder de este equipo de inteligencia financiera o de sanciones financieras, que ahora es la persona número 2 de la CIA, de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, que es David Cohen. Entonces vemos cada vez más una mayor utilización del sistema financiero como una herramienta belicista.
También el FMI puede imponer sanciones respecto a los países que se desvían en el manejo de su moneda, particularmente en lo relacionado con restricciones a transacciones internacionales. Y bueno, pues no se diga el distinto tipo de retaliaciones o sanciones respecto a financiamiento, al uso de sus sistemas transaccionales, que puede hacer el Banco Central Europeo contra países que manejen prácticas distintas alrededor de su sistema monetario. Y también estos tratados bilaterales de inversión que incluyen cláusulas que inhiben a los países de establecer políticas soberanas respecto al manejo del dinero y de las divisas, que puedan sufrir arbitrajes internacionales iniciados por empresas transnacionales que se vean afectadas por las políticas monetarias de los países. Bueno, ante este contexto sumamente difícil del funcionamiento del sistema global del dinero, el Ecuador se ha propuesto una agenda. ¿Por qué? Porque resulta, para los que no saben, el Ecuador es un país dolarizado. Desde el año 2000, la moneda oficial del Ecuador es el dólar de los Estados Unidos de América. Quienes nos gobernaron en esa época renunciaron a nuestra propia moneda y adoptamos el dólar como moneda de uso en nuestro país. Y eso nos ha obligado a buscar formas distintas de poder ejercer cierta soberanía monetaria, a pesar de tener que utilizar esta moneda extranjera, que no es la nuestra. Y bueno, nos hemos planteado una agenda bastante importante y que creo que puede ser compartida en general por buena parte de los movimientos sociales críticos, las instituciones estudiosas respecto de la lógica del dinero, que es uno de los bienes comunes más importantes de nuestras sociedades. Hay que democratizar los organismos internacionales. A veces esto puede parecer un planteamiento absolutamente utópico, pero tenemos que, como ciudadanos, exigir que hayan mecanismos de rendición de cuentas democrática de estas instancias internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco de Pagos Internacionales y como el Banco Central Europeo, ¿no es cierto? Hasta hace poco el presidente de la Comisión Europea se elegía simplemente por acuerdos políticos entre los jefes de Estado. Bueno, pues ahora es el Parlamento Europeo que responde de cierta manera al voto popular. Debemos pensar en también de ir transformando las instituciones monetarias que respondan a una lógica más democrática y no a quienes sí están acostumbrados a responder, que es al capital financiero, a los banqueros. Y también no solo hay que hacer estos esfuerzos por democratizar los organismos internacionales, sino también ocupar nuestros propios bancos centrales. A pesar de que nuestros países no tienen plena soberanía monetaria, tanto España con el euro o Ecuador con el dólar, sí siguen existiendo los bancos centrales. Y más allá de que exista o no la moneda como tal, manejan muchos de los sistemas y de las regulaciones del funcionamiento del dinero en la economía. La regulación bancaria, los sistemas de pagos, los sistemas de valores, y otros mecanismos de la lógica de banca central. Debemos procurar que las autoridades de los bancos centrales no sean nombramientos supuestamente técnicos que obedecen a acuerdos políticos entre los principales actores del capital financiero, sino que las autoridades respondan a mandatos populares, a mandatos democráticos. Esto no podemos descartar si es que queremos transformar las relaciones de poder que involucran el dinero. No es suficiente de cambiar la autoridad, las autoridades en los bancos centrales, sino también que hay una conciencia de esa clase dirigente que existe en los bancos centrales a nivel de los mandos medios y mandos técnicos. ¿Sí? Tiene que haber ahí un cambio de mentalidad para poder tener una actuación mucho más democrática de los bancos centrales con respecto a las necesidades de la población. En el caso de nuestro país, no sé cómo se haya sido aquí,
pero en nuestro país los funcionarios de los bancos centrales tenían casi una protección de inmunidad total con beneficios que nosotros llamamos de la burocracia dorada. Tenían más beneficios que cualquier otro trabajador en cualquier otro estamento público o privado. Se vivían bajo total autonomía y autarquía, inclusive sin que ninguno de los problemas de la nación les afecte. Y se autoservían de esos poderes que tenía el Banco Central en una economía nacional. Bueno, cuando estuvimos nosotros en el Banco Central del Ecuador hace un poco más de 3 años, logramos democratizar mucho de su funcionamiento. Primero, nuestra Constitución eliminó la autonomía del Banco Central, la independencia supuesta del Banco Central, que nosotros decimos era muy independiente de los gobiernos y del pueblo, pero muy dependiente del FMI y de los banqueros, ¿sí? Y creo que eso se replica en general en los bancos centrales del planeta. Pero con este cambio importante político en el Banco Central, logramos democratizar muchos de sus instrumentos más importantes. Por ejemplo, los bancos centrales manejan lo que se llaman los sistemas de pagos, que son la infraestructura tecnológica que nos permiten que el dinero fluya de una cuenta a la otra, aunque estén en distintos bancos. Ese se llama el sistema de pagos. Y generalmente el sistema de pagos solo está disponible para los 4 o 5 bancos más grandes de cada país. Lo que hicimos nosotros es abrirlo para toda la riqueza de cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro rural, distintas iniciativas de banca comunal o banca ética existente en nuestros países, para que pueda estar esta herramienta tecnológica disponible a todas estas estructuras financieras locales y comunitarias. Conozco que aquí, ¿no es cierto?, hay muchas iniciativas de estructuras financieras locales alrededor de todo el Estado, y sería importante que puedan acceder a estos beneficios del sistema de pagos. ¿Por qué? Porque si tienen acceso al sistema de pagos, pueden ofrecer también una riqueza de servicios adicionales a nosotros como usuarios, como ciudadanos, como clientes de esas instituciones. Y eso es muy importante para reducir el poder oligopólico de la gran banca. Recién escuché que hace 3 o 4 días uno de los bancos más poderosos de este país había contratado la primera página de todos los periódicos dese en cuenta de la demostración de poder y de hegemonía de una institución como esa al hacer un acto como ese, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de reducir ese poder y democratizarlo en nuestras propias instituciones locales, de nuestras comunidades, de nuestras iniciativas sociales. Quizás el mayor avance que hemos logrado en la gestión en el Banco Central del Ecuador fue haber democratizado el sistema de pagos al hacerlo no solamente accesible a estas instituciones que les he mencionado ya, sino a todos los ciudadanos del Ecuador. ¿Cómo? Con acceso mediante la telefonía móvil. Resulta que en nuestro país, en el Ecuador, hay el 110% de lo que se llama de penetración de la telefonía móvil. Es decir, hay más teléfonos móviles que personas, ¿sí? Y eso es una realidad que existe en muchos de los países del planeta. Y además teníamos una cobertura de la señal de la telefonía móvil que cubría básicamente el 100% del territorio ecuatoriano. Entonces dijimos, ¿cómo podemos aprovechar esas ventajas de la telefonía móvil y que además todos lo utilizamos como una herramienta de trabajo, de comunicación, de emergencias, de cuidado, etcétera, etcétera, para que los ciudadanos podamos realizar transacciones utilizando este medio? Y bueno, decidimos hacer que interactúen los teléfonos móviles, indistintamente de que no sea el smartphone del último modelo, sino desde el modelo más básico hasta los últimos modelos puedan interactuar con el sistema de pagos, y esa interacción es la que hemos denominado dinero electrónico. Y es un dinero electrónico estatal que nos va a facilitar
una gran comunicación de todos los ciudadanos al poder mover el dinero sin tener que ya acudir al banco, sin tener que meterse a la página web de determinado banco oligopólico, sino que directamente pueda manejar su propio dinero en su teléfono móvil. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque miren, en el Ecuador, a pesar de tener esta gran cantidad de teléfonos, los servicios financieros no están disponibles para la población, sobre todo la población rural. Apenas el 40% de la población tenía cuenta bancaria y el 60% estaba excluida del sistema. Con lo cual, no podemos exigirle mayor formalidad, mayor compromiso con el aporte tributario, etcétera, etcétera, si está excluida del sistema. Con esto hemos logrado incluir una gran cantidad de la población del Ecuador al poder manejar su propio dinero. Y además a que puedan realizar transacciones evitando lo que nosotros llamamos un poquito técnicamente la simultaneidad tiempo-espacio. Es decir, si queremos hacer una transacción entre dos personas con billete físico, tenemos que estar en el mismo lugar al mismo tiempo para hacer ese intercambio. Con un dinero electrónico, uno puede estar en Navarra, el otro puede estar en Andalucía y puede igual llevarse a cabo esa transacción sin tener que compartir el mismo espacio. Entonces, permite una mayor cantidad de transacciones en la economía, lo que genera mayor actividad, mayor bienestar, mayor desarrollo. Entonces, eso es un tema clave que podemos hacer si los bancos centrales no estuvieran al servicio del capital financiero de la gran banca, y si estuvieran al servicio de nosotros como ciudadanos. Un elemento que es clave también en la disputa, pero que no me voy a detener mucho, es la financialización de la contabilidad monetaria. Y esto nada más un pequeño paréntesis. Muchos seguramente hemos tenido que reformar la contabilidad de las empresas, de los emprendimientos que tenemos, para ajustarnos a las famosas NIF, o normas internacionales de información financiera, ¿ya? Pero esas normas internacionales que el mundo ha decidido adoptar no provienen de un acuerdo en las Naciones Unidas o de un gran acuerdo internacional entre contadores, no. Esas NIF fueron establecidas por una institución que es financiada por las llamadas Big Four, o las cuatro grandes empresas auditoras a nivel global, ¿ya? Y que lo que impulsan es financialización de la contabilidad para que todo pueda ser fácilmente liquidable, es decir, comprable, vendible, mercantilizar y bursatilizar, y finalmente poder especular sobre ello. Entonces, este es un tema clave que ataca profundamente a las raíces del sistema capitalista actual, puesto que no, cambiando la contabilidad nos permite buscar también una maximización alternativa diferente a la de la ganancia como único incentivo para la actividad económica. Bueno, ahí cierro ese paréntesis. ¿Qué más podemos hacer a nivel de la ciudadanía, además de presionar al sistema, al status quo, para democratizar estas instituciones y exigirles estas reformas? Podemos tener conciencia en el uso de los medios de pagos, cómo usamos nuestro dinero en el día a día. Si le estamos dando nuestro dinero a los grandes poderes bancarios, teniendo nuestra cuenta en estas instancias oligopólicas, que además no solo manejen nuestro dinero, sino la información de cómo usamos nuestro dinero, es decir, todos nuestros movimientos, o si es que en nuestros medios de pago tenemos esa conciencia para orientarla hacia instituciones más solidarias, más éticas, y que podamos reorientar esos recursos para estos fines sociales. Podemos impulsar la creación de las finanzas populares y solidarias a través de cooperativas, cajas o fondos sociales para autogobernar cómo ahorramos y manejamos nuestro dinero y el crédito. Podemos establecer circuitos de dineros o monedas complementarias que nos ayuden en momentos difíciles donde el sistema no provee suficiente liquidez, ¿sí? Se ha secado el crédito en momentos de crisis y tenemos que buscar nuestras propias alternativas en el manejo del dinero. Y para eso, justo acabo de leer
que en toda España hay más de 400 iniciativas ya de dineros complementarios con distinto grado de éxito, pero lo importante es saludar y fortalecer esas iniciativas ciudadanas, sociales, de plantearnos salidas de la crisis y facilitar las transacciones entre empresas, entre sectores sociales, entre cooperativas, entre ciudadanos. Y hay básicamente dos modelos ya probados que funcionan, que son los sistemas de intercambio local, o sus siglas en inglés, los LETs, que son sistemas donde simplemente intercambiamos y registramos contablemente los intercambios que realizamos entre un grupo de ciudadanos, y los otros que son los bancos de tiempo, que son instrumentos de contabilizar el tiempo que invertimos en actividades voluntarias, comunitarias, de servicio social, y que luego podemos intercambiar también entre nosotros. Esos son mecanismos muy importantes que nos permiten aliviar la presión en una situación de escasez de liquidez dada por la crisis. Y bueno, cada vez más, gracias a la tecnología que tenemos disponible ahora en el siglo XXI, ya no necesitamos hacer todo esto como se hacía hace décadas o hace siglos, de realizar todo esto en lo que nosotros llamamos papel cuadriculado, ¿no es cierto? Registrar la contabilidad, los numeritos, las sumas y las restas. Ahora podemos tener una alianza importante con grandes activistas de las tecnologías de información y comunicación, los hackers, para poder diseñar sistemas de transacciones también sobre los cuales ejerzamos soberanía. Entonces, hay una gran oportunidad para avanzar en democratizar el funcionamiento del dinero, mientras también buscamos reformar y democratizar el sistema internacional vigente. Y porque esto no es solo una lucha a nivel de los estados, de los países, ni de las realidades locales, también tiene que ser una lucha a nivel internacional. Y aquí es clave plantear el concepto de la desobediencia. No tenemos por qué someternos a estos dictados de organismos internacionales que simplemente establecen esta regla sin ningún proceso democrático detrás, y que luego los países, a pesar de tener mandatos populares de rechazar este tipo de medidas, terminamos subordinándonos a las lógicas del capital financiero. Pero para eso tenemos que lograr alianzas entre pueblos, movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos populares en general, para ganar fuerza de voluntad y luchar en contra de estos poderes establecidos en el ámbito del capital financiero. Quizás hay un ejemplo donde nos está dando, ¿no es cierto?, nuestros amigos y compañeros en Grecia, que han decidido desobedecer a los dictados del capital financiero internacional en el manejo de su economía, en el manejo de sus propias finanzas públicas. Y claro está, tiene que recuperarse con mucha vitalidad y con mucha crítica al sistema vigente en los movimientos internacionales cooperativistas o de dineros complementarios. Lamentablemente aquí el capital sabe muy bien que se están planteando alternativas en el planeta y ha inyectado muchísimo dinero para tratar de suprimir las visiones críticas alrededor del funcionamiento del sistema monetario global. Déjenme contarles nada más una anécdota. Con nosotros estuvimos en una institución que se llama la Alianza para la Inclusión Financiera, que era una ONG internacional que básicamente buscaba cómo democratizar el dinero para la gente. Nosotros propusimos, miren, ¿por qué no hacemos que los bancos centrales se abran y permitan la participación de las cooperativas, de las pequeñas cajas, de los fondos de ahorro y de los ciudadanos? Y con eso logramos una gran inclusión financiera a nivel global. Estábamos hablando de los países en vías de desarrollo. Y la alternativa que predominó con financiamiento de la Fundación Bill Gates fue, no, el modelo que vamos a escoger para hacer la inclusión financiera es que el Citibank y los otros grandes bancos transnacionales abran pequeñas sucursales en las tiendas de barrio de los países en vía de desarrollo. No solo que iba a demorar mucho más tiempo eso, sino que termina rompiendo las dinámicas locales, las dinámicas
populares de construcción de alternativas financieras y subordinándolas a el gran capital financiero internacional y extrayendo liquidez. ¿Sí? Me explico mejor. Cuando nosotros tenemos nuestra pequeña cooperativa o nuestra gran cooperativa, pero en nuestro territorio, en nuestra realidad local, y depositamos nuestra plata ahí, es mucho más probable que esa cooperativa vuelva a dar crédito o invierta el dinero en esa realidad territorial, en esa realidad local, que si la depositamos en un banco transnacional, en su sucursal, lo más probable es que esa liquidez se va a fugar a su matriz, a su centro. Y desde ahí es muy, muy, muy difícil que vuelva a reinvertir en nuestras realidades locales. Por eso es que en esta crisis internacional ha habido una gigantesca succión de liquidez de parte de los países centrales, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, y los países que estamos en la periferia del sistema hemos sufrido carencia de liquidez. ¿Por qué? Porque ha predominado esta visión de transnacionalizar las finanzas, transnacionalizar el funcionamiento de la moneda. Y bueno, muy brevemente también, porque estoy seguro que habrán preguntas sobre esta temática también. ¿Qué hizo el Ecuador respecto de la deuda? Bueno, el Ecuador ha tenido durante mucho tiempo problemas con el endeudamiento externo. Ya hace 100 años, un ecuatoriano que lideró un movimiento revolucionario, la Revolución Liberal del Ecuador, se llamó Eloy Alfaro, incluso llegó a denominar la deuda externa como la deuda gordiana, sí, en alusión al nudo gordiano, de que si no la cortábamos de raíz, era imposible zafarla por medios, digamos, convencionales, ¿sí? Y lo que hizo nuestro gobierno en el año 2008 fue una auditoría ciudadana de la deuda. Decidimos examinar toda la historia del endeudamiento del Ecuador, el endeudamiento externo fundamentalmente, y analizar, bueno, ¿quiénes fueron nuestros acreedores? ¿Cómo es que fue que negociamos esa deuda? ¿Por qué nos endeudamos? ¿Para comprar armas? ¿Para hacer favores políticos? ¿Para la corrupción? ¿Quiénes estuvieron detrás de la negociación? Y encontramos pues muchísimas cosas, muchos temas que son importantísimos y que nos permitieron a nosotros cumplir dos objetivos. Uno, buscar la ilegalidad de esa deuda, y segundo, la ilegitimidad de esa deuda. ¿Por qué es importante y cuál es la diferencia? La ilegalidad de la deuda es cuando, ¿no es cierto?, podemos armar un caso y llevarlo a las cortes y un tribunal o un juez decidirá si efectivamente esa deuda era ilegal, nunca debió existir, y eso representa un alivio tremendo para nosotros como país en términos de nuestras finanzas públicas. Y esos recursos los podemos destinar a otro fin, ¿sí? Y la ilegitimidad es importantísimo para poder plantear una mejor posición de negociación con nuestros acreedores. Para decir, mira, esta deuda está demostrada que fue corrupta. Esta deuda está demostrada que el dinero nunca siquiera ingresó, que solo hicieron los movimientos contables y la plata nunca llegó. Esa es una deuda ilegítima y nosotros no tenemos por qué pagarla. Y claro que es una declaración más política, la ilegitimidad al fin y al cabo termina siendo un poco más subjetiva. Pero lo que nos da es armas para poder negociar de mejor manera con este capital financiero internacional que gobierna el endeudamiento a nivel planetario. Y podemos plantear una disputa política con esos actores que fueron serviles a los intereses del capital financiero internacional. Entonces, esos eran los grandes objetivos. Ahí lo que se hizo es una revisión minuciosa de los contratos, del cumplimiento de los procesos, de las leyes, de la contabilidad, buscar los conflictos de interés. Muy fácilmente se encuentra que los que estaban negociando eso terminaban luego trabajando para los bancos, los bancos prestamistas. Y esos son conflictos de interés graves en una sociedad, ¿ya? Si a nivel empresarial eso es preocupante, imagínense a nivel de un país. Y eso es muy común encontrar porque esa es la práctica de cómo opera. En el caso del Ecuador encontramos que funcionarios que estaban negociando la deuda terminaron trabajando en el Fondo Monetario Internacional apenas se acabó el proceso, ¿sí?
Y ahora además son grandes jefes en el Fondo Monetario Internacional y terminan empezando a tratar de subyugar a otros países. Entonces es terrible cómo operan estos mecanismos de lo que llamamos captura regulatoria o de puertas revolventes, en donde primero trabajo en el banco privado, luego voy a trabajar en el Estado, hago los favores que tengo que hacer y luego vuelvo a trabajar al banco privado y me siento y me llega el lucro de lo que dejé haciendo cuando estuve en la función pública. Eso es absolutamente abominable y tiene que ser un elemento a cuestionar duramente de parte de la sociedad civil cuando hagamos esta auditoría ciudadana de la deuda. Obviamente corrupción hay que buscar y hay que buscar el rol de actores críticos en todo este proceso del endeudamiento. Hay unos abogados, generalmente firmas de abogados, que son las mismas 20 empresas de abogados que siempre están ahí presentes en la redacción de los detalles de las leyes, de los contratos de todo el país y que lucran de estos procesos. Las famosas auditoras que les he mencionado, que son expertas en falsificar y cometer delitos tributarios y en, obviamente, los acreedores. Ahí hay un círculo vicioso de intereses que terminan perjudicando a nuestros países. Si me permiten, impulsaría con agresividad, como ya se lo ha hecho en otros países y en nuestro país, una auditoría ciudadana del endeudamiento público, que examine cómo se ha llegado a tener estos niveles de endeudamiento países como España, las distintas esferas de las instituciones públicas, pero también la deuda privada, los rescates bancarios que se hicieron. Sí, eso representa una deuda gigantesca que no sabemos todos los detalles o no hemos encargado a la ciudadanía que investigue esos detalles. ¿Sí? Las deudas también que hay al Estado en materia de evasión tributaria. Generalmente estos mismos actores reclaman que los estados sean más austeros, pero ellos no ponen su parte, no hacen esa contribución y se están manejando con fondos o empresas fantasma en Luxemburgo o en otros paraísos fiscales. Y también algo nuevo que va a surgir y seguramente en un par de años le golpeará mucho a las finanzas públicas españolas, son las deudas generadas por arbitrajes internacionales y tratados bilaterales de inversión. Actualmente España tiene ya más de 16 casos en las cortes del Banco Mundial en Washington que le han demandado por cambios en las políticas públicas por distintos temas. Y si es que se llega a concretar, ojalá que no ocurra eso, el Tratado Transatlántico de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, les aseguro que les vendrán muchísimos casos más porque estas empresas tienen un modelo de que llamamos de fondos buitre, en donde están buscando cualquier tipo de cambio en las políticas que afecten los intereses empresariales de las grandes empresas transnacionales para meter juicios a los países. En el Ecuador, con las distintas políticas soberanas que hemos implementado a lo largo de estos años, tenemos ya más de 30 arbitrajes internacionales, Argentina casi 50 y bueno, y Venezuela también como 40. Pero no solo nos atacan a los gobiernos de izquierda, México también tiene más de 30 de este tipo de casos por el Tratado de Libre Comercio que tienen con Estados Unidos, por el NAFTA. Entonces, ahora que se viene esta posibilidad del Tratado Transatlántico, hay que evitar a toda costa porque van a venir una serie de estos arbitrajes que van a afectar en definitiva a los bolsillos de cada uno de nosotros, porque por cada dólar, por cada euro que el Estado deba pagar en estos arbitrajes a empresas internacionales, hay menos recursos disponibles para política social, política de infraestructura, política que promueve el empleo en nuestra sociedad. Eso es el elemento general, podemos ampliar todo lo que he comentado, el rol del Banco del Sur, que no lo he topado, que es también importante, y en general cualquier duda, pregunta o inquietud que tenga usted. Gracias por su atención. Bueno, ahora
Orain, Andrés, que esan duen bezala, como ha dicho Andrés, es el turno de las preguntas. Pueden ser preguntas, opiniones, cualquier cosa, ¿eh? La historia es que sea abierto y pues que hablemos un ratito más, ya que tenemos aquí a Andrés. Así que, vale. Bye. Respecto de la auditoría ciudadana que realizasteis en Ecuador, así como has dicho que las ilegalidades eran determinadas por una corte, un juez o un tribunal, en el caso de las ilegitimidades, ¿quién tomaba la decisión de decidir si una deuda era ilegítima o no? Para poder seguir interactuando. En el caso del Ecuador, la información se recabó, se remitió a las instancias judiciales y eso todavía sigue en proceso. Por lo cual, la ilegalidad es un proceso que, tú sabes, un juicio puede demorar varios años, ¿no? Y eso será decidido en su momento. Por eso, en términos prácticos, lo que decidimos nosotros para tener una mejor renegociación de la deuda, luego que declaramos la cesación de pagos cuando encontramos estas groserías en los anteriores procesos de endeudamiento, decidimos declarar la ilegitimidad. Esa ilegitimidad fue recomendada por la Comisión Ciudadana que auditó la deuda y asumida por el gobierno ecuatoriano. Es decir, el gobierno mismo la declaró ilegítima y con eso el precio de esa deuda bajó muchísimo, lo cual nos permitió a nosotros plantear un distinto tipo de negociación con los acreedores en su momento y ahorrarnos para nuestro país más de 8.000 millones de dólares en gasto fiscal en distintos años. Y bueno, 8.000 millones de dólares para el caso de la economía ecuatoriana es mucho dinero. Que es una economía cuyo PIB hoy es de 100.000 millones de dólares y en su momento era alrededor de 60.000. Entonces, eso es lo que hicimos. Quizá debería haber aclarado que te hablo desde la plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Dale. Esta que hace la recomendación al gobierno, que en último término determina la ilegitimidad, ¿en qué tanto por ciento tú dirías que es técnica o política? De la comisión fue realizada por expertos técnicos, es decir, gente que había estudiado la problemática de la deuda durante décadas, ¿no es cierto?, conformada por gente que formaba parte de movimientos tanto nacionales e internacionales como Jubileo 2000 en Ecuador, que tuvo un gran protagonismo y que buscaba la erradicación de la eliminación del endeudamiento de los países en vías de desarrollo. Y tuvo un perfil absolutamente técnico, digamos, las personas que participaron hoy eran expertas en auditoría, finanzas, abogados, economistas, etcétera, que entendían muy bien el funcionamiento del sistema, de los mercados, de la legalidad, pero también tuvimos nuestra participación de historiadores que nos podían poner esto en un marco de análisis más geopolítico, histórico, etcétera. Y se derivó un informe que está disponible, que seguramente ustedes lo conocen y que es bastante técnico, que detalla esto. Ahora, la decisión de primero auditar es una decisión política. El proceso de la auditoría es eminentemente técnico porque hay que buscar la documentación que respalde lo que vamos a decir. Y luego nuevamente la decisión del qué hacer con toda esa información es nuevamente política, pero que es mucho más fuerte y mucho más solvente mientras más técnica es la investigación. Porque a toda costa lo que queremos evitar y lo que quisimos evitar en el proceso nuestro de auditoría
fue que nos digan, son unos habladores, nos dicen cualquier cosa, no entienden cómo funciona el sistema. No, no, sí entendemos. Y lo que buscábamos era todos esos respaldos que afortunadamente sí los encontramos. Ahora, el proceso es difícil. La auditoría en sí ya, el proceso del día a día de armar la auditoría es difícil porque era muy difícil conseguir la documentación de parte de las instancias burocráticas, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, etcétera, son muy, resistentes a entregar la información y a tener esa transparencia con esto. Entonces, ahí también había un componente de compromiso político de las autoridades de la época para que sí se consiga esa información. Precisamente quería preguntarte. La conformación de la Comisión de Auditoría Ciudadana del Crédito Público, como se llamó en Ecuador, fue mediante un decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República, en nuestro caso, el presidente Rafael Correa, y en donde, no recuerdo exactamente el número de miembros, pero era aproximadamente lo siguiente. Habían cuatro funcionarios públicos, entre ellos el ministro de Finanzas, quien antes de ser ministro había sido el líder del movimiento Jubileo 2000, entonces estaba perfectamente comprometido con este proceso. Estaban expertos de la sociedad civil nacional que habían estudiado el tema de la deuda, gente de los movimientos sociales, gente que, por ejemplo, de lo que equivaldría a esta plataforma que está constituida acá, gente de las organizaciones indígenas, etcétera. Y un segmento de expertos internacionales estudiosos de la deuda. Sí, eso era muy importante para nosotros porque daba cierta legitimidad de tener observadores, expertos que no son de nuestro país, que no están absorbidas por la dinámica de la política interna y que pueden aportar con su experiencia y contactos internacionales. Entonces, tenía como estos tres grandes grupos. Una vez conformada la comisión, se nombraron ciertas autoridades administrativas, ¿no es cierto? Un secretario, un administrador, etcétera, de la comisión, y luego a su vez se contrataron a técnicos que hagan buena parte del trabajo, básicamente estudiantes o personas que habían acabado de estudiar, que podían hacer grandes recopilación de información. Imagínate que para auditar la deuda de un país necesitas, ¿no es cierto?, un cuarto como esto lleno de documentación. Entonces, había que estudiarla, analizarla, sistematizarla, y para eso se contrató un gran equipo de trabajo de alrededor de 25, 30 personas. El trabajo se extendió entre un año, año y medio, 2 años, luego de superar ciertos obstáculos administrativos, y se presentó el informe. Todo esto que te estoy comentando, hay también información disponible en el Ecuador, en la internet, de la página web misma de la auditoría de la deuda, incluyendo sus reportes e informes finales, así como publicaciones sobre la metodología de cómo hacerlo, porque afortunadamente se logró sistematizar cómo hicimos nosotros el proceso de la auditoría y ahora está eso publicado para que otras organizaciones ciudadanos alrededor del mundo puedan intentar replicar el proceso. Entonces, así fue más o menos. Respecto a lo vinculante o no, en nuestro caso el informe de la comisión era ciudadana en el sentido de que tenía participación ciudadana, pero era una comisión del mismo gobierno. Es decir, fue conformada por
digamos, iniciativa del gobierno ecuatoriano y sus resultados sí fueron vinculantes para la toma de decisiones. Ahora, la comisión recomendó más de lo que el gobierno en su momento tomó la decisión de declarar ilegítimo. Por ejemplo, la comisión no solo encontró irregularidades en la materia de la deuda comercial o los bonos, sino que también encontró irregularidades en las negociaciones con los organismos internacionales. Pero para el Ecuador no era en ese momento conveniente entrar a disputar, digamos, dar la pelea con ambos frentes, ¿sí? Porque nos interesaba primero atacar este frente y en un segundo momento atacar el siguiente. Entonces, ya tiene que ver ya mucho más con elementos tácticos y estratégicos de las decisiones políticas de quienes ejercen el poder en su momento. Pero definitivamente eso depende de la realidad de cada país. Con los compañeros de Catacraca ayer decía, mira, no, el Ecuador aquí no está planteando una receta, porque estamos en contra de las recetas, ya el FMI tiene suficientes recetas, sino simplemente compartir la experiencia. La realidad acá es diferente, hay más bien otros temas a priorizar y seguramente los resultados serán un tanto distintos, pero de que hay que hacerlo, yo sugeriría hacerlo. Sí. ¿Sirvió? Sí, definitivamente sirvió. Estuve la semana pasada en Grecia y los compañeros de Grecia me decían, bueno, ¿y tú cuál crees que fue el principal logro de la auditoría de la deuda externa, de su proceso de renegociación de la deuda? Y yo lo que le respondí fue, mira, más allá de los millones que nos habíamos ahorrado, más allá de que demostramos esta corrupción y todo, el principal logro de esto fue que lo pudimos hacer y de que nos sirvió para hacerlo y que por eso esto representa en el futuro un gran incentivo, un gran aliciente para que otros pueblos alrededor del mundo puedan hacer algo parecido y para que en otras luchas que parecen imposibles de ganar, sí las podamos darlas, ¿no? Y como se ve, se puede. Beste galderaren bat mikroa pasatzeko. Una curiosidad sobre el dinero electrónico, antes no me lo has contado como nuestro dinero son anotaciones en cuenta, en el sistema ese que habéis puesto con los teléfonos, ¿dónde está la anotación en cuenta? Si es que está en algún lado. ¿Dónde está el qué? La anotación en cuenta en el teléfono, ¿dónde está? Da. Bastante fácil, es básicamente cada ciudadano con su DNI o número de identidad está asociado al número de teléfono que utiliza en el momento de registrarse en el sistema y los registros del dinero electrónico se llevan a cabo en la plataforma del sistema de pagos del Banco Central del Ecuador. Es decir, que las anotaciones de cuenta en este caso se dan en el Banco Central del Ecuador, con lo cual tiene acceso directo al sistema de pagos y poder compensar y liquidar ese dinero en la economía. Así es como funciona. Hasta ahora ha tenido éxito su implementación y esperamos que siga teniendo éxito para democratizar el acceso al dinero. ¿Son dólares también? Sí. Están denominados en dólares las transacciones del dinero electrónico, a pesar de que en la legislación, la nueva que se implementó el año pasado en nuestro código monetario, no le da todavía una unidad de cuenta específica, es decir, no dice son dólares, lo que dice es que son equivalentes y convertibles a dólares, pero es dinero emitido por el Banco Central. Bueno, la forma de poder acreditar dinero en electrónico en los teléfonos es muy parecido a cómo, por ejemplo, acreditamos tiempo aire a nuestro teléfono, ¿no es cierto? Nos acercamos a cualquiera de estos puntos de venta, decimos toma 5 euros y me acreditan 5 euros para hablar por teléfono. En este caso, doy 5 euros y me acreditan 5 euros para hacer transacciones. Entonces, pero en dólares, ¿no?
Entonces, es así como se llega a acreditar. En el futuro lo que buscamos hacer es que, por ejemplo, ciertos pagos de subvenciones estatales o pagos a proveedores del Estado se pueda realizar directamente a este sistema por el sistema de pagos y no tener que utilizar toda la infraestructura de la banca convencional, que dicho sea de paso en el Ecuador, digamos, es la principal opositora política, ¿no? Tiene su propio partido político la banca en Ecuador, literalmente, ¿no? El candidato es el segundo banquero más grande del país, el candidato a presidente. Sí. Sí, y de igual forma, uno se acerca a uno de estos negocios o tiendas y hace la transferencia al teléfono del tendero y el tendero te da el efectivo. Eso tiene un pequeño costo de 5 céntimos o así. ¿Y no hay una cierta contradicción entre ese mecanismo de extensión de dinero electrónico y el paréntesis que has abierto antes sobre la financiarización de la economía en dirección de la especulación? Es decir, cualquiera que tuviera dinero electrónico en su teléfono podría ir a un mercado de teléfonos móviles con dinero electrónico y subastar ese dinero. No. De la misma manera que se subastan futuros, comidas, o sea. No, porque el dinero electrónico está en un sistema de circulación cerrada. Con lo cual no puedes salir de ahí sin que lo conviertas al dinero convencional, al dinero bancario o al dinero físico. Y si es que la preocupación es que en el teléfono haya ese dinero, no lo puedo utilizar si es que no tiene la clave de acceso, así como tenemos la clave para el cajero automático. Todo. No me refiero a robos sí. Ilegalidades, sino a especular con el valor que tiene ese dinero dentro de los teléfonos. Quiero decir, de la misma manera que hay mercados secundarios para todos los instrumentos económicos, que aparezca un mercado secundario de dinero electrónico del Ecuador. A ver, para que pueda tener valor como instrumento de especulación, tiene que ese dinero poder, digamos, apreciarse o depreciarse con relación al dólar. Mientras eso no esté autorizado en el sistema, la especulación es imposible, o por lo menos no tiene sentido económico, no es rentable hacerlo. Y tal cual como está constituido el sistema, el dinero electrónico es convertible uno a uno al dólar norteamericano y eso está gobernado por la misma dinámica del sistema, que es electrónico y controlado por el central. Por ende, no hay la posibilidad de especulación. Hola, yo te quería hacer dos preguntas. Una, ¿esa dolarización de la moneda en Ecuador es reversible? ¿El gobierno ecuatoriano tiene intención de volver a tener una moneda propia y dejar de usar el dólar estadounidense? Y luego, por otro lado, Ecuador, como en toda América Latina y en tantos países, hay una enorme parte de la economía sumergida, que le llamamos aquí, informal. ¿Cómo encara el gobierno de Ecuador ese problema? ¿Qué medidas están tomando? ¿Cómo se valora eso? Gracias. Bueno, sobre el tema de la dolarización, ese es un tema muy complejo para el Ecuador porque la decisión no la tomó nuestro gobierno, se la tomó por parte de gobiernos neoliberales financiados por la banca en el año 2000. Y lo que es una realidad, digamos, muy cierta, es que fue un error haber entrado a la dolarización, pero es muy, muy difícil salir de ella sin que haya una crisis, digamos, económica, social. Para decirte un dicho que pasa en el Ecuador y que además está convalidado por las cifras, es que lo único más popular que Rafael Correa es el dólar. Entonces, en el Ecuador en los 90s
y luego en los 2000 se generó una narrativa dominante de que tener moneda propia es equivalente a hiperinflación o hiperdevaluación, o de que las monedas nacionales terminan no teniendo valor respecto a una moneda dura. Y bueno, esa narrativa dominante sigue vigente hasta ahora. Es recién que empezamos a ver a generaciones de jóvenes, gente que tiene 15 años, que nunca vivió bajo el régimen de moneda propia, que dice, ¿y por qué no tenemos moneda propia? Y bueno, eso tardará mucho en suceder. Entonces, la política del gobierno ecuatoriano no es salir de la dolarización, de hecho es fortalecerla, pero en un sentido heterodoxo, es decir, buscar estos medios alternativos para que la dolarización no nos expulse a nosotros, es decir, para que no ocurra procesos como los que hemos vivido aquí en Europa, en donde la rigidez del sistema monetario termina resolviendo la problemática por el lado del desempleo, por el lado de la pérdida de valor real del poder adquisitivo de las personas. Entonces, lo que decimos, bueno, ¿cómo generamos liquidez alternativa en nuestro sistema sin tener que necesariamente salir del dólar? Y un poco eso es lo que he tratado de comunicar y compartir con ustedes. El segundo punto, tu pregunta era sobre… La economía informal. Ah, bueno, ahí nosotros hemos hecho un cambio semántico. Se repite mucho la economía informal, y eso tiene una connotación negativa. Y lo que hemos dicho, a ver, si nos referimos a economía informal, estamos hablando de dos distintas cosas. La una, que llamamos nosotros la economía popular, que es la economía de las personas que están excluidas del sistema capitalista, las que no tienen cuenta bancaria, las que el sistema nunca se ha preocupado de velar por sus mínimas condiciones de bienestar, de sus derechos, etcétera, y que viven excluidos del sistema. No podemos nosotros criminalizar al emprendimiento que busca meramente sobrevivir, ya el comercio informal o el comercio minorista, por ejemplo. Lo que estamos buscando es políticas de apoyo, de capacitación, de otorgarles elementos mínimos para que puedan pasar de una reproducción simple a una reproducción ampliada. Ya esa es, la primera gran categoría, y para eso hay toda una política pública alrededor de la economía popular y solidaria, fortaleciendo la asociatividad, etc. Y la segunda, que es realmente la economía criminal, la economía de la evasión, la economía del narcotráfico, la economía de la actividad de la violación de los derechos de las personas. Esa es la que hay que perseguir y la que efectivamente hay que buscar reducir su impacto, y que hay que buscar que en lo que pueda ser legalizado o normalizado se incorporen a la economía y sí formal, contribuyan con sus impuestos, etcétera. Y la otra, hay que tratar de sacarla del circuito económico nacional con distintas acciones respecto al lavado de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante, y creo que hemos tenido éxito en el Ecuador en plantear ese rompimiento semántico, porque muchas veces cuando se dice esa palabra terminan agrupando tanto al pequeño comerciante minorista que está tratando de buscar su supervivencia con el gran evasor que está, ¿no es cierto?, digamos, compitiendo ilegítimamente en contra del resto de la población. Hola, Kay. Arratsaldeon. Andrés, se suele decir que, bueno, que el dinero no tiene ni madre ni padre, ¿no? El dinero no tiene fronteras tampoco. No sé si te he entendido bien, y aconsejas que cuanto más podamos controlar nuestro dinero, será mejor para nosotros, porque en alguna medida decidiremos dónde, cómo, cuándo, con quién, para qué, etcétera, etcétera, lo queremos utilizar, ¿no? No sé si he entendido esto así. Y que la pregunta concreta sería, aquí en la comunidad autónoma, de un tiempo a esta parte, en el último año y medio, hay como
tres o cuatro estructuras económicas, las cajas de ahorros provinciales, la de Guipúzcoa, la vizcaína, la alavesa, que se han propuesto reconvertir el carácter social, sobre todo el reagrupar el dinero que tenemos la gente de a pie, ¿no?, el pueblo, y canalizarlo para que ellos lo gestionen. Y en esa reestructuración, que cada vez me parece que está el dinero en menos manos, ¿no?, se ha creado una nueva estructura más piramidal, y en la cúspide de esa pirámide hay menos personas controlando, aunque estén representantes de la banca, representantes de la sociedad civil a través de los sindicatos o organizaciones políticas también. Pero hay me parece que hay un alejamiento, estamos cediendo, me da la sensación que estamos cediendo, no sé si por impotencia, porque no podemos hacer nada, a que el dinero se vaya cada vez alejando mucho, la gestión, ¿no?, los gestores de ese dinero, se vaya yendo cada vez más se vaya aproximando hacia los oligopolios, como si fuera un imán gigantesco del que no se puede uno desprender, o sea, como que atrae, y entonces ese es el camino lógico, el camino natural que desde las directivas de estos promotores económicos, ¿no?, de la fusión, de la unión, frente a esa caja de ahorros que se había construido poco a poco con el dinero de muchos ciudadanos y ciudadanas, y que ven o se ve ahora que se está alejando, y con el agravio de que para uso social se está complicando mucho más el acceso al uso de ese dinero para asuntos sociales, ¿no?, para los fondos sociales. No sé si sería tu consejo, si es que debemos admitir esto como algo inevitable, y entonces la pregunta sería, ¿qué es mejor, que el dinero esté cada vez más lejos o más cerca? Bueno, dos elementos de aportar ahí. Primero, esta concentración tanto de la liquidez, de la cantidad de dinero en pocas manos, como de la decisión respecto al dinero, no es un asunto espontáneo. O sea, no es inevitable, no es que ocurre por sí mismo, sino que es construida. Sí, yo me imagino que la realidad acá debe ser muy parecida a la que vivimos en nuestro país, y es que en su momento, en los 60s, en los 70s, hubo una importante legislación que promovía, por ejemplo, el cooperativismo. Había una legislación que facilitaba el establecimiento de este tipo de emprendimientos de carácter colectivos o sociales. Y a lo largo de los 80s, 90s, a través de cambios en la legislación, en las leyes, en las regulaciones secundarias, en los pequeños elementos que gobiernan el funcionamiento del dinero, fueron criminalizando el hecho de estar asociados y de tener iniciativa de autogestión, ¿sí?, exigiendo una serie de requerimientos que no tenían ningún sentido para iniciativas de esa magnitud, o que no tenían los mismos riesgos que la gran banca. Entonces, por ejemplo, esta concentración que ha existido con el tema de las cajas, o iniciativas parecidas, hay que revisar cuáles han sido los cambios de la legislación en ese sentido, porque terminan, ¿no es cierto?, por ejemplo, funcionando cajas en un gran banco nuevamente para seguir la misma lógica. Y esas nuevamente no son decisiones espontáneas, son decisiones de los grandes actores políticos de siempre que buscan concentrar aún más. O podemos ver cambios legales con relación a
qué se considera una actividad legal o no, como el tema del cooperativismo financiero, y así, así. Entonces, la concentración no es espontánea, es construida, y el rol de nosotros debe ser velar para que no nos cambien esas leyes que actualmente son las que nos daban, o en el pasado nos daban el espacio para poder tener esta autogestión. Y segundo, yo leí que hay una iniciativa muy exitosa de dinero complementario, de digamos una moneda local centrada o iniciada en Bilbao, que acá no es muy lejos, y que puede presentarse como una alternativa también de una dinámica mucho más promotora de los circuitos locales, de los circuitos regionales. Y es una muestra de que cómo, a pesar de que, digamos, en esta corriente convencional puede existir concentración, podemos todavía generar también alternativas en nuestra realidad local. Entonces, sí, respecto al consejo concreto, sí, tratar de que la gobernanza del dinero esté lo más cerca de nosotros, ¿no? A la final, con esta gobernanza, con estas reglas, se norman los precios relativos de la economía, de una sociedad, y terminamos decidiendo qué es más caro, qué es más barato, y cuánto dinero nos queda disponible de nuestros bolsillos para realizar qué tipo de actividades. Y eso termina configurando el funcionamiento de toda una sociedad, los precios relativos de la sociedad, que se gobierna con el dinero, ¿no? La dinámica del dinero. Yo quería simplemente pues darle las gracias, ¿no?, por explicar algo que parece igual tan extraño, tan lejano, tan difícil de entender, que es mejor que no entendamos, ¿no?, de una manera tan entendible, cosa que, pues eso, agradezco. Y además agradezco también que se pueda mostrar, ¿no?, esos diferentes caminos que existen, que, bueno, pensando un poco y con un poco de ganas, se encuentran y se caminan y salen a veces bien y otras veces no tan bien, pero bueno, que no es simplemente el único camino que hay, ¿no? El que siempre ha habido, el de las grandes bancas, las grandes finanzas, las grandes instituciones financieras, sino que, bueno, que cuando se apuesta a veces, también se gana, ¿no? Se gana la banca. Y además me parece algo muy osado que desde un gobierno, ¿no?, se pueda hacer eso, porque muchas veces hay muchas presiones, sobre todo económicas y políticas, hay muchas ligazones también internacionales que sabes que te juegas mucho y eso me parece muy valiente y quería agradecerlo simplemente. No, más bien gracias a ustedes por escuchar, por darse el tiempo de abrirse a estas ideas y ojalá poderse comprometer a estas luchas también. Igual más que una cuestión de valentía, también es una cuestión de responder a los mandatos populares, ¿no? Si es que estamos en situaciones de crisis permanente, tenemos que buscar soluciones y tenemos que responder al mandato democrático de buscar la mayor cantidad de bienestar o, como nosotros decimos, de buen vivir para la población. Entonces, los gobiernos inclusive de orientación, si se quiere, conservadora o de derechas, si es que el mandato popular es lo suficientemente contundente de buscar una solución en ese sentido, o sea, se los puede llevar allá. Lo digo porque, por ejemplo, en las negociaciones del Banco del Sur, nosotros hemos conversado con gente como Paraguay, ¿no es cierto? En Paraguay han sido nada más que un gobierno de derecha, incluso una dictadura en su momento, la última dictadura de Sudamérica, que declaró la anulación de una deuda externa que tenía con Suiza. Un gobierno de derecha. Entonces, igual se puede tal vez, ¿no? Entonces, creo que si es que el mandato es lo suficientemente fuerte, la presión popular, la búsqueda de esa soberanía, se puede lograr. El caso Paraguay es poco conocido, pero también vale la pena investigarlo, ¿no? Ahí, compañero Hugo Ruiz, que es un paraguayo que
trabajó mucho tiempo acá en Europa, conoce muy bien ese caso y puede aportar la anulación de la deuda. Sí, en esa línea de, precisamente de presiones, ¿cómo, qué cantidad de fuga de capitales tuvisteis? ¿Cómo os ha influido en los primeros años? ¿Cómo disteis vuelta al tema? ¿Qué medidas tomasteis? Bueno, en el Ecuador hubo una fuga de capitales inmediatamente apenas ganó Rafael Correa la presidencia, digamos. Y la fuga de capitales es crónica en el Ecuador y en América Latina a través de una serie de mecanismos como, digamos, las distintas estrategias de valoración y subfacturación y sobrefacturación de exportaciones e importaciones, y también directamente el depósito de la riqueza de las élites en el exterior. Ese es, creo que, uno de los principales retos que todavía tiene Ecuador y América Latina, y es llegar a un consenso sobre un mínimo control sobre los flujos de capitales hacia el exterior. Ahorita está estimado que América Latina tiene más de un millón de millones, ¿qué sería eso? Un billón. Sí, un billón en español de dólares depositados en Estados Unidos, y al mismo tiempo estamos buscando, golpeando puertas para que por favor nos presten plata. Entonces, claro, eso ocurre por estas grandes paradojas de, ¿no es cierto?, el continente más desigual del planeta tiene unas élites que tienen esas ingentes cantidades de recursos depositadas en los paraísos fiscales y en Estados Unidos, y que todavía tenemos altísimos niveles de pobreza en nuestros países. Entonces, la fuga de capitales es todavía un reto a enfrentar, y que lo buscamos lograr con esta transformación de la arquitectura financiera internacional. En el caso específico de la deuda, no tuvimos una fuga de capitales tan pronunciada porque ya había salido la gran mayoría de la plata mucho antes de eso, ¿no? Entonces no tuvimos un impacto tan fuerte. Bueno, muchas gracias, y dos preguntillas. Una es si se te ocurre algo o conoces algún caso en caso de no tener tanta colaboración con el gobierno, cómo se puede ejecutar la auditoría, aunque luego la decisión final siga siendo de un gobierno, al menos hacerla. Y la otra sería, para aterrizar muchas de las cosas de las que has ido hablando, que me han parecido súper interesantes, si podrías poner algún ejemplo de, en contexto de crisis, cómo funcionarían todas estas medidas que has comentado para liberarse de no ser dueños de vuestra propia moneda. Bueno, en el caso de qué ideas, qué forma se puede, qué se puede hacer para avanzar, bueno, creo que una forma podría ser lograr por lo menos una exigencia de, en ciertos gobiernos locales o de ayuntamientos o comunidades donde sí haya esa posibilidad, exigir eso, a por lo menos transparencia de información al gobierno del estado, ¿no es cierto? Puede ser una alternativa en lo que es acceso a la información. Segundo, me imagino que habrá ley de transparencia o de acceso a la información, que hay que utilizarla al máximo. Tercero, influir a través de otras fuerzas internacionales en alianza con otros movimientos para exigir que se divulgue buena parte de esta información. Otro camino puede ser a través de tal vez ciertos legisladores que puedan pedir esta información a las instancias de gobierno y a su vez facilitar al grupo social que esté en esta lucha. Y bueno, de ahí ya estudiar bastante con información que ya tengan disponibles para avanzar. Sobre las medidas, nosotros decimos que estamos casi en crisis permanente, porque para poder
plantear el esquema de desarrollo que queremos en el Ecuador, que es buscar el buen vivir, necesitamos todavía hacer gigantescas inversiones públicas a nivel del Estado. En el Ecuador, apenas el 60% de la población tiene agua potable en su domicilio. Es decir, todavía tenemos unos retos gigantescos. Entonces, no podemos llamar que nuestra situación es de estabilidad si tenemos 40% de la población que no tiene agua en su casa, o que tenemos unos déficits de vivienda, o que tenemos 25% de desnutrición crónica infantil. Entonces, vivimos en una permanente crisis, y para poder tener los recursos necesarios para solventar estos grandes déficits sociales, necesitamos muchísimos recursos. Por ende, una gran parte de la política macroeconómica del Ecuador es cómo seguir siendo expansivos, tanto en gasto como en la oferta monetaria, porque es necesaria para esto. Y digamos, en el sentido más keynesiano, si es que quieres, se ha logrado cumplir los objetivos porque tenemos bajos niveles de desempleo en la población, y por lo menos los servicios más básicos de educación, salud, están, digamos, plenamente disponibles ya para la población de forma gratuita. Pero los elementos más estructurales que tienen que ver con los grandes activos fijos, digamos, necesarios para el funcionamiento de la reproducción de una sociedad, todavía está pendiente. Entonces, sí, nos ha funcionado, pero evidentemente necesitamos más, mucho más y a un ritmo mayor. Entonces, eso traducido en los términos clásicos, necesitaríamos crecer a una tasa quizás del doble de lo que estamos haciendo para llegar a eso. Y creo, desde mi perspectiva, es muy personal, con moneda extranjera no vamos a poder lograr eso, porque es una restricción demasiado fuerte. Beste galderaren bat, alguna otra pregunta? Ez. Bueno, va Nico usted, agradecerle de nuevo a Andrés estar aquí, habernos despejado un montón de dudas, agradecerte, como te ha dicho antes la otra chica, la otra compañera. Y bueno, sobre todo, mil esker, gracias, y mañana se vuelve al Ecuador ya, así que buen viaje. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto estar aquí.